Visita del doctor Camilo Brahim, cónsul honorario de la República Árabe de Siria. Este es un descendiente en primer grado, inmigrante del país que he mencionado. El doctor ha viajado en distintas oportunidades al país de sus ancestros y queremos que nos cuente un poco su vivencia allá, que nos cuente su costumbre, su cultura, y compartamos la vivencia que ha tenido él en el país de sus padres. Doctor. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias. Yo hice varios viajes a Siria, pero el que más me impresionó fue el primer viaje que realicé en el año 1980. Por supuesto que uno llega a un país con una cultura distinta. Si bien es cierto de que nuestros padres nos transmitieron todo lo que había, lo que pasaba, y después ir a corroborar todo lo que uno sabía, y era una emoción bastante interesante. Y bueno, estuvimos más de un mes, llegamos en una época muy difícil porque había nieve por todos lados, y costaba el desplazamiento, así que nos quedamos. Y recuerdo que en el primer viaje nosotros llegamos y nos alojamos en un hotel en Damasco Internacional, pero los familiares no sabían absolutamente nada. Nosotros llegamos así de improviso, ¿no? Y bueno, Camila se comunica con un familiar de ella, y el familiar de ella es esposa. Exacto, mi esposa. Llega en un par de horas y nos dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Le dijimos, venimos a visitar el país, a visitar a los familiares. No, dice, ustedes no se quedan en el hotel, y nos sacó esa misma noche y nos llevó a la casa de él. O sea, tuvimos alojamiento únicamente en casa de familia, no nos dejaron alojar en ningún hotel. Por supuesto que esperamos que se deshiele un poco la ruta y todo para poder llegar hasta los otros familiares. Y me acuerdo que fuimos a un hotel en Drekish, es un hotel turístico, porque es una zona donde hay agua mineral y es una zona donde la gente va a hacer el veraneo, ¿no? O sea, están en el pie de la montaña. Bueno, llegamos, nos alojamos, nos inscribimos todo y salimos y encontramos a un pariente. Y el pariente nos dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Y las valijas? No, las valijas están en el hotel. ¿Cómo? ¿En el hotel están alojadas? No, no. ¿Cuál hotel? ¿A qué? Entonces nos fuimos acompañándolo y bueno, le habló con el dueño del hotel y el dueño del hotel trajo las valijas. Toma, señor, se van de aquí. Porque eso nosotros no aceptamos, de que si viene a visitar a un familiar se va a alojar en un hotel. No, la cuestión es que fuimos a parar en el hotel, en el hotel. Doctor, yo de alguna manera lo entiendo porque son las costumbres similares. Yo he viajado también a Medio Oriente y aparte no tengo duda la emoción que han sentido encontrarse con la familia. Así esto es un agravio para ellos, que vayan a alojarse en un hotel, no tengo duda, porque a mí me ha ocurrido. Pero yo lo que he observado es esa emoción de ver a la edad nuestra unos rostros totalmente desconocidos, pero sentir el golpe que es la sangre de uno. Así yo me imagino que también lo ha vivido. Sí, no, y después llegar y ver el hermano de mi papá, porque el hermano de mi papá vivía en Tucumán. Estábamos juntos y se alojaba en casa. Porque él retornó en el año 50, a Siria, llevando su yerba mate, llevando su bombilla.
Y bueno, y ahí fue una emoción bastante fuerte, que conocí los hijos, o sea, los primos, hijos de él. Y bueno, estuvimos prácticamente un mes en Siria. Retornamos y después hicimos otro viaje, pero el recibimiento, la efusividad no ha cambiado hasta el último viaje que hicimos en el 2010. Y realmente es un lugar en donde uno se siente reconfortado espiritualmente, se siente valorado como persona. Es decir, uno piensa de que no, ellos no saben nada de nosotros, están perfectamente informados, saben de la vida nuestra y conocen todo lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que nosotros somos medio descuidados, ¿no? No somos iguales en ese sentido. Y ellos, te imaginas, desde Tartus a Damasco hay 400 kilómetros. Ellos nos acompañaron hasta el aeropuerto de despedida. En todos los viajes fue lo mismo. Eso no lo podemos hacer nosotros. E incluso se turnan entre ellos para recibir al visitante. Me acuerdo que a esta semana me hago cargo yo la semana. Y después lo más lindo es la vida social que tienen. Es decir, uno va a la casa de uno de ellos, se pica siempre algo, siempre hay que comer algo en la casa. Y de ahí esa familia se acopla, sea el esposo o la esposa, y nos van a visitar, vamos a otra casa. Y en esa otra casa nos vuelven a recibir con comida. Y bueno, y sigue así hasta que voy a llegar como a las 10 o 12 de la noche y tienes un séquito enorme de gente, pero también con el estómago repleto. Ahora, en su primer viaje, ¿qué es lo que más ha resaltado en las costumbres de ellos, a pesar que nosotros también heredamos de nuestros padres y tenemos un conocimiento a través de lo que nos transmitieron nuestros padres, pero qué es lo que más les ha llamado la atención en su primer viaje, que no lo vivimos aquí en nuestro país, en Argentina, y que haya notado una gran diferencia? Sí, la gran diferencia es la seguridad que había. Realmente uno caminaba a cualquier hora del día, en cualquier lugar, iba en Damasco, vos caminabas y nadie te molestaba ni te preguntaba. Al contrario, si vos necesitabas una ayuda, te acompañaban. Si eran 4 o 5 cuadros, te acompañaban y te hacían llegar hasta el propio lugar que necesitabas ir. Aparte, uno ha visto que, por ejemplo, ibas en auto y dejaba el auto abierto, dejaba las cosas dentro del auto, o ibas a una confitería, te sentabas y dejabas las cosas, te vas al baño y vuelves y nadie te las tocaba. Esa es una cosa. Y aparte, el cariño que te brindan, el amor que te dan. Yo creo que eso es una de las cosas que yo he percibido, porque también estuve en su país, y el vecino, que soy yo descendiente del libanés, que son las mismas costumbres, ese afecto franco y sincero que demuestra, no es que se sientan como por obligación de recibirlo a uno, sino que lo demuestran en los hechos. Esto es lo que uno, no sé, yo he percibido, que a veces digo yo, pucha, uno pasó vergüenza cuando ha venido uno de allá y no le ha brindado de igual manera. Esto es una de las cosas que a mí, y la emoción de conocer el rostro que nunca en la vida lo hemos visto, pero sabemos que tenemos un lazo sanguíneo, que somos de la misma familia. Exacto, como decía el presidente Hafez al-Assad, de que son un solo pueblo en dos naciones, referido a Siria y Líbano. Te digo, a nosotros nos llamó muy mucho la atención el apego que tenían por nosotros. Es decir, no se descuidaban, nos llevaban para todos lados. Y cuando veo, iba a un negocio, me acuerdo que entramos en Souq al-Hamidi, después de haber conocido el famoso Soco de... Y bueno, vimos una cuadra llena de una vidriera simple, pero llena de alhajas colgadas. Entonces le digo, Camila, mirá, le digo, eso es oro. No, me dice, eso es fantasía, ¿cómo van a poner el oro así? Y bueno, y realmente recorrimos, entramos, vimos, y era oro.
Mira, bueno. Efectivamente, esos son otros temas que a uno le llama la atención, que la confianza, a pesar de que ellos están viendo que es un extranjero, porque nosotros somos un extranjero, pero no tienen duda en entregarte, en retirarte y dejar las cosas obesas a mano nuestra, que para aquí, para nosotros es una cosa imposible, porque, bueno, es otra forma de vida, y esto a uno le llama la atención. Así es, uno se siente como en una cosa muy distinta, muy rara, porque fíjate, entramos a ver unos anillos y te sacan la bandeja y te la ponen ahí, sobre el mostrador, y el dueño sale a conversar afuera, se va. Entonces vos dices, quiero esto. Pero viene después la otra cosa que a mí me llamó la atención, es el regateo. Entonces te dice tanto, igual le dice no, igual le pone menos de la mitad, y bueno, al final te termina vendiendo. Pero es algo muy, muy distinto. Si ellos viniesen aquí, nosotros no podemos cumplir con ellos. No podemos ni siquiera ir a esperarlo en el aeropuerto, en Buenos Aires, traerlo, hacerlo conocer, volver a Buenos Aires, despedirlo, es muy difícil. Para nosotros, claro, dada la extensión de nuestro país, yo he tenido la visita de un familiar el año pasado, bueno, como acaba de mencionar, tengo que ir a Buenos Aires, recibirlo, pernoctar un día en Buenos Aires, hacerlo conocer distintos lugares de Buenos Aires, después traerlo, llevarlo a las cataratas, llevarlo a Mendoza, que tiene familiar. Pero para nosotros es difícil. Yo, por ejemplo, el país de mi padre, que son 10.000 kilómetros cuadrados, me han hecho recorrer de extremo a extremo, pero claro, en la mitad de Tucumán, claro, es mucho más fácil para ellos. Y ellos, yo lo que noto, que dejan todas sus obligaciones por atenderlo. Así es, así es. Nosotros lo atendemos, pero hasta ahí nomás. Claro, dentro de lo que lo atendemos, nos descuidamos nuestras obligaciones. Claro, no, nada que ver. Nosotros vemos, por ejemplo, a nosotros nos acompañaron a todos lados, pero no solamente la familia, sino los amigos de la familia, y que van y recorren. Ahora, eso sí, no te dejan poner la mano en el bolsillo. No puedes sacar un dólar para que pagar algo. Yo recuerdo una vez que estaba con un primo hermano que nos estaba acompañando en Damasco, y nos paramos en una vidriera que mi esposa quería comprar algo, y entonces empieza a mirar, y él la mira, se va adentro del negocio, compra y le dice, esto es lo que usted necesita. Ella abre, sí, le dice, pero ¿por qué me lo ha comprado? No, dice, eso es un obsequio. O sea, es así. Realmente son cosas que nos sorprenden. Vamos a hacer una pausa, doctor, y después كاتم السر أمانة وأنا الحيران كاتم السر أمانة
Tlaxcitán Lupi. Siria es reconocida por su cultura y ha sido declarada en 2008 Damasco como el centro de la cultura mundial. Si bien es cierto, sabemos, y eso está reconocido, de que Siria ha sido el centro de la cultura, el centro de la civilización, de la cuna de las letras, la cuna de las ciencias y de las tres religiones. Si uno va por Damasco, todavía va a encontrar la Vía Recta, va a encontrar, por ejemplo, una de las puertas donde, porque Damasco estaba amurallada en esa época y había varias puertas, y una de las puertas es donde salió San Pablo. Hay una iglesia que todavía se mantiene donde estuvo San Pablo. También tenemos en la parte, a 50 kilómetros de Damasco, una localidad, una provincia, una ciudad que se llama Malula. Y Malula tiene su historia. Se dice que ahí estuvo Jesucristo, que anduvo caminando descalzo, que habla en el arameo, y la gente habla hasta ahora el arameo. Y también hay una historia que se refiere a que el rey Constantino, que estaba cazando por esa zona, y cuando quiso dispararle a una liebre, le apareció la Virgen María y le pidió que construyera un convento. Y ahí tiene la primera iglesia hecha, no sé si has tenido oportunidad de entrar, es una iglesia bastante chica, muy baja, tiene la puerta baja, pero eso tiene un significado, que es cuando uno entra a la iglesia tiene que hacer la reverencia, por eso tiene la puerta bajita, y adentro es la gente lo encuentra chico así rezando, pero también tiene un orfanato donde están todos los hijos de los mártires, donde las monjas se encargan de la educación, el gobierno lo financia. Y bueno, ahí están los chicos, estudian, trabajan, hacen trabajos de bisutería y los venden, y el producto de eso vuelve a los niños. Después permanecen ahí hasta que termina el primario y el secundario. Y si alguno quiere seguir la carrera universitaria, también lo acompaña. Eso también lo he visto yo en el Líbano, ¿no? Yo creo, todo lo que está relatando, doctor, lo he vivido, porque he tenido la suerte de también estar en el país de Siria. Realmente he quedado maravillado con... sobre todo, una de las cosas que más me ha impresionado, que yo vine de Líbano a Siria, era la ruta, unas autopistas espectaculares, y después la tranquilidad con la que uno se manejaba dentro del país. Yo me sentía como si estuviera en mi propio país, y en un restaurante la atención desmedida, porque observaba, y era una atención desmedida, estaban pendientes del movimiento de uno, así es.
Y hoy, lamentablemente, está viviendo una situación tan difícil, tan lamentable, que realmente uno no puede concebir en ningún aspecto que se llegue a tal extremo lo que están viviendo la población de Siria. ¿Cuál es su opinión? Bueno, concluyendo la parte cultural, tenemos que decir de que en Siria surgió el primer alfabeto junto con las tablillas de las primeras notas musicales, de las que conocemos ahora, y está cerca de Latakia, en una localidad que se llama Ras Shamra, y es próximo al Mediterráneo, está en la orilla. Yo recorrí Ugarit, la ruina de Ugarit, y me hizo, cuando estuve en Jujuy, en el Pucará, encontré la misma construcción. Nos llamó la atención a mi mujer y a mí de que era exactamente ver Ugarit. Y bueno, volviendo al tema de que mencionaba sobre la situación, gracias a Dios ahora ha mejorado mucho. Cierto es que Siria sufrió muchísimo el embate este del terrorismo. Recuperó el 85% de su territorio gracias a la postura del ejército sirio, al apoyo del pueblo sirio y también a las fuerzas que han estado acompañando al ejército sirio. Lo cierto es que hace una semana llegaron unos sobrinos de unos primos de Siria a Tucumán, estuvieron un mes de vacaciones ahí y volvieron contando que todo era lo normal, que no vieron absolutamente nada. Y bueno, siempre tengo llamada telefónica con mis parientes, con mis primos hermanos, y me dicen cuándo va a venir y cuándo va a venir. Bueno, uno como guapo. Y uno tiene sus dudas y también tengo conocimiento que algunas familias que han venido disparando a esa situación aquí a nuestra provincia, Santiago del Estero, han regresado ya a tu patria porque han tenido comunicación con tus familiares que están más tranquilos. Bueno, ojalá se logre llegar a la paz duradera y que no sea transitoria, porque yo creo que no únicamente a uno lo siente cuando tiene vínculos familiares. En cualquier país uno le impacta ver esas realmente injusticias que se vive, porque ver los desastres de una guerra que al final hasta el que gana pierde. Así es. Es decir, ha sido una situación no querida ni tampoco buscada por Siria. Ha sido prácticamente impuesta. Lo que sí, rogamos que termine esto cuanto antes. Calculamos que antes de fin de año Siria quedará totalmente liberada del terrorismo. Bueno, doctor, la verdad que no es grato esto ahí para conversar un largo rato. Esperemos que tengamos otra oportunidad de seguir esta charla que enriquece para quienes no conocen costumbres de otros países. Yo creo que uno tendría que rescatar muchos valores y adaptarla a nuestras costumbres, sobre todo en un país como el que vivimos, como argentino, que es una mezcla de tantas colectividades, porque había tantas corrientes migratorias, tanta europea como asiática, que es esa mezcla que es la que vivimos y la riqueza que tenemos en nuestro país, que convivimos todos sin distinción de qué raza es ni qué religión practica. Yo creo que esa es una riqueza invalorable de nuestro país. Sí, en realidad Argentina es, calculo que es el único país del mundo donde se puede convivir en paz. Yo creo que Siria también lo va a lograr e invito a toda la gente que tenga posibilidades de viajar a Siria, que lo haga. Va a ser incluso a la gente que tiene sus familiares allá, porque ellos desean mucho, mucho que los familiares lo visiten, que lo vayan y lo vean. Ellos no tienen
interés de venir aquí, sino ellos, el interés de ellos es que los familiares, es decir, que la gente que vive aquí, que vuelva, conozca a sus ancestros, recorra su tierra. Y bueno, eso rogamos a todos, que si tienen alguna necesidad de viajar, yo creo que en poco tiempo pueden hacerlo. Bueno, doctor, ha sido muy amable su relato, y bueno, cualquier otra oportunidad vamos a continuar, porque es algo que me apasiona, conocer las costumbres de distintos países, de la cual uno va rescatando sus valores y lo va adoptando en nuestro país. Gracias, doctor, por su atención. Muchas gracias por la invitación, te agradezco justo porque realmente está enfrentando una tarea bastante difícil, pero es muy linda y te felicito nuevamente. Gracias, muy amable. Oh.